Querido Antonio, hace meses que no sé nada de ti, pero confío en que esta carta te llegará de un modo u otro. Aquí en Madrid la vida se hace más dura a medida que pasan los meses. Los bombardeos no cesan y las noticias son confusas. Los fascistas siguen atacando, pero no consiguen pasar. Yo creo que eso es una buena señal, porque mientras Madrid siga siendo libre, la guerra no estará perdida. El pequeño Liberto sigue creciendo. Si lo vieras, no para de sonreír. Le hablo mucho de ti, de por qué estás lejos de nosotros luchando por nuestros ideales. Él me escucha con la boca abierta y yo siento que a pesar de su edad, me comprende y te quiere, aunque apenas te conozca. Es tan precioso y tan dulce que a su lado todas las penas desaparecen. Ayer, los aviones alemanes llegaron por sorpresa, sin que extrañamente sonaran las sirenas, y no tuve tiempo de alcanzar los refugios. Una bomba cayó cerca de la plaza. No te inquietes, los dos estamos bien. Liberto solo tiene una pequeña quemadura que le ha dejado una marca, pero ni siquiera se queja. Supongo que esto no es nada comparado con lo que tú estarás pasando en el frente. Pienso en ti cada día, cada minuto. Y no dejo de soñar con el momento en que toda esta locura acabe y volvamos a estar juntos los tres, en paz y en libertad. Querida Andrea, por fin me llegó tu carta. Yo estoy bien dentro de lo que cabe. Las líneas del frente se han estabilizado, pero ha habido muchas bajas. Y los refuerzos que nos llegan son chavales que casi no pueden sostener un fusil. En el fondo todos sabemos que estamos perdiendo la guerra, pero ninguno se atreve a decirlo. Algunos abandonan las posiciones y se entregan al enemigo en cuanto aparece. Hay quien les dispara mientras huyen. Yo nunca podría hacer algo así. No seré yo quien les juzgue si se rinden, porque el enemigo cada día parece más fuerte y mejor equipado, y porque todos estamos cansados de esta guerra inhumana, injusta. Pero ten la seguridad de que pase lo que pase, cuando todo haya acabado, aunque hayamos perdido, con las fuerzas que me queden iré a buscaros a ti y al niño, y juntos huiremos a algún lugar seguro. La gente viene mucho por allá abajo. ¿Cuántos son? No sé, pero no podemos contenerlos. Vale. Tenemos que salir de aquí, deprisa, antes que nos vean. La radio lo acaba de anunciar. Han entrado los nacionales. ¡Papá! Ya están aquí. ¿Qué va a ser de nosotros? ¡Papá! Y de nuestro niño. ¡Papá! Sí. Elpidia, ¿es necesario que lo quememos? Sí. ¿Y el niño? Sigue dormido. Esto es lo único que he encontrado, el uniforme y el mono azul del sindicato. Estoy contenta de que hayas venido a vivir conmigo. Yo creo que juntas estaremos más seguras. Sí, yo también, Elpidia. He bajado a limpiar la casa de tus padres para que la encuentren bien. Ojalá vuelvan pronto. Es lo mejor para todos. ¿Lo mejor por qué? ¿Porque han ganado la guerra? Sí, hija, sí. Yo comprendo que para ti va a ser muy, muy duro enfrentarte con ellos. Pero son buena gente y te quieren con toda su alma. Se van a preocupar de que al niño y a ti no os pasen nada. Eso no depende de ellos, Elpidia. No. Piensa.
Piensa en algo más que nos pueda perjudicar, no sé. Por muy pequeño que sea, lo pueden usar de prueba contra nosotros. No se me ocurre nada. Las cartas de Antonio. ¿Dónde están? Guardadas. Tráelas, tráelas. No, Elpidia, por favor, no me pidas que me deshaga de ellas. Es lo único que me queda de Antonio, no. No. Está bien, hija, está bien. Sargento, pare un poco. Venga, soldados, no detengáis. Llevamos horas andando, no podemos más. Está bien. Reponed fuerzas un momento. Pero luego seguiremos hasta que encontremos al batallón. ¿El batallón? Al nuestro, soldado, al nuestro. No hay nadie con quien reunirse. Sí que lo hay. Y tenemos que reorganizar las líneas. No hay líneas, no hay ejército, no hay nada. Solo hay cadáveres y enemigos por todas partes. Necesitamos volver a casa. Nos vamos a entregar. ¿Que entregarnos a los fascistas? Nos haremos pasar por civiles. ¿Es esta marca que llevas en el hombro? ¿La ves? Es del retroceso de la culata del fusil. Significa que has estado disparando contra ellos. Y en cuanto te vean, te fusilarán, ¿lo comprendes? ¿Lo comprendes? Escuchad. Yo también estoy cansado como vosotros. Yo también tengo miedo a morir. Y también tengo una familia que me espera. Pero la única posibilidad que tenemos de sobrevivir es encontrar lo que queda de nuestras tropas. Ahora descansad. Pasaremos la noche aquí. Y mañana seguiremos andando hasta que los encontremos. Estén donde estén. Lo primero, el despacho del amo. Que no quede ni un papel, ni un pedido, ni nada. Luego bajamos al taller. Nos aseguramos de que todos los compañeros estén fuera. Y lo prendemos. Y hasta que no veamos que arde bien, no avisamos del fuego. Muy bien. ¿Entendido? Sí. Entendido. A mí me queda una duda, si no te importa. ¿Cómo puede ser alguien tan bestia para quemar el lugar en donde trabaja? Donde trabajaba. A partir de ahora esta fábrica va a volver la explotación. A no ser que alguien tenga lo que hay que tener y lo impida. Qué buena idea. Quemar la comida para no pasar hambre. Es mejor plan que volver a las órdenes de don Fabián. Mientras le suplicas que no te denuncie. ¿Denunciarme por qué? ¿Por haber seguido en mi puesto durante toda la guerra, guardando la fábrica y sin haber dejado de producir ni un solo día? Qué ingenuo eres, Pepe. Por gente como tú hemos perdido la guerra. Así que la habéis perdido. Si no me falla la memoria, tú no has pegado un tiro en esta guerra. Porque estaba trabajando. Pues sigue trabajando, desgraciado. Que ahora es cuando va a hacer falta. Trae aquí eso. Venga, para el tajo. Que el trabajo no se hace solo. ¡Iros! De una puñetera vez. Sí, anda. Largaos. ¿Qué falta me hacéis? Pero avisad a los compañeros de que vayan saliendo. ¡Y rapidito! Y tú lo mismo. Oye, que no tengo intención de matar a nadie. Pero tampoco me pongas a prueba. Anda, lárgate ahora que tienes tiempo. Que a tu edad ya no estás para correr. Venga. ¡A mí no me toques, malnacido! ¿Pero tú qué te crees, eh? ¿Te crees que estoy de broma? ¡Suéltame! ¡Te voy a matar, hijo de perra! Voy a quemar la fábrica, pero contigo dentro. ¡Por encima de mi cadáver! Bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¡Quietos, hombre! Esta mala bestia que quería quemar la fábrica. ¡Maldito chivato! Perros. Eso es lo que sois. Nada más que unos perros lamiendo las botas de vuestro amo. ¡Lárgate de mi vista, desalmao! Esteban, arriero somos, Pepe. Y en el camino nos encontraremos. ¿Estás bien, Pepe? Gracias por tu ayuda. ¿Te has enfrentado a él tú solo? ¿Y qué querías que hiciese? ¿Dejarle que lo quemase todo? Don Fabián estaría orgulloso de ti. Gente como tú es la que hace falta en la Nueva España. En fin, voy a esconder esto antes de que tengamos un disgusto. Están todos como cabras. ¿En qué locura hemos caído? Hay que seguir en el trabajo. Como si no hubiera pasado nada. Hay que seguir en el trabajo. Quietecito ahí. Y ni un movimiento. Vaya saliendo. Vamos, rápido.
Ya te daremos tu merecido más tarde. Cuando nos hayas contado lo que sabes sobre los cuadros. Los cuadros están bien. Lo tenemos todo archivado con actas certificadas. ¡Calla! Tú eres un ladrón. Y vas a tener tu merecido. ¡Andando! Y cuidadito con hacer alguna tontería. ¡Venga! ¡Venga!